amigos, bueno, pues aquí estamos en Lore Informa. Mil gracias porque nos siguen acompañando, por estar aquí con nosotros en la otra cara de la noticia, sin sesgos, sin amarillismos, sin sensacionalismos. Y le agradecemos, pues obviamente, a nuestros patrocinadores, a Oil and Gas, a Ricardo Ortega, a su CEO, a la gasolinera One, al restaurante Pitbull y al gobierno de Tecámac. Mil gracias a nuestros patrocinadores. Y bueno, amigos, pues estamos en el mes de mayo, un mes para todos, como siempre, muy interesante, porque hay muchas festividades. Pues estuvimos en el día de el primero de mayo, el día del trabajador, luego el día de la Santa Cruz, y después el 5 de mayo, y luego el 10 de mayo, luego el día de los maestros, y mayo es importantísimo, pero es muy importante porque festejamos a las madres, a todas las mamás. Y precisamente, licenciada Brenda Fonseca, ¿quién nos acompaña hoy en esta entrevista? Claro que sí, muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos. Vamos a presentar, por favor, a integrantes de la Fundación Daya. Ellas son Sofía Nava de la O, que es psicóloga, bienvenida, e Ivonne Buelnas Pérez, ella se dedica a la recaudación de fondos. Bienvenidas a Lore Informa. ¡Bravo! Gracias por su confianza. Y bueno, vamos a empezar con eso. Como decía, es el mes de donde festejamos a la madre. ¿Cómo está nuestro país con las madres solteras? Bueno, los números siguen siendo alarmantes. Si hablamos a nivel de nuestro país, los embarazos adolescentes siguen siendo todavía un gran número. Me parece que todavía está faltando muchísimo en cuanto a educación, en todo sentido, para poder evitar, ¿no?, embarazos adolescentes, tanto ya sea porque sean planificados, ¿no?, porque todavía hay costumbres y culturas que así lo invitan o así lo ponen, tanto obviamente los embarazos no deseados, que también es una gran problemática que vive nuestro país. La maternidad es una etapa hermosa, pero sin embargo, tenemos que aceptar que demanda muchísimo atención, esfuerzo, trabajo y demás. Si a esto además le aunamos que se presente en la adolescencia, en esa etapa donde se adolece de muchas cuestiones, pues debe de ser esto una bomba. ¿Qué significa para las jóvenes, para las madres adolescentes, enfrentar una etapa tan crucial como es la maternidad, adoleciendo de muchas de estas cuestiones? Claro. Pues es un cambio completamente drástico para ellas tomar como este nuevo rol, ¿no?, como adolescente, porque es difícil, ya que muchas de ellas a lo mejor no cuentan con los estudios suficientes, ¿no?, poder continuar con sus estudios. Entonces ahí vamos viendo otro tipo de problemática donde pueden inclusive hasta dejar sus estudios escolares, ¿no? Entonces, aparte, mantener a su bebé. ¿Cómo ayuda esta Fundación Daya a las madres solteras que pues están cargando esta cruz, pues, solteras, porque pues no tienen a la pareja, al padre, que tienen que doblarse y desdoblarse, ser papá, mamá? ¿Cómo les ayudan ustedes? Bueno, en el caso de las adolescentes que llegan con nosotros, pues bueno, tienen aparte otros factores con los que lidiar, ¿no? Porque no solo es el embarazo no planificado, derivado de una relación sexual sin tener esta noción de pues qué es llevar una pareja, ¿no?, a esta edad, tener estos cuidados de anticonceptivos, etcétera, ¿no?, tanto por educación escolar como por educación familiar. Sumado a eso, tenemos factores, insisto, como por ejemplo abusos sexuales, ¿no? O sea, cómo acompañar a adolescentes que vienen de violencias y que han sido obligadas a llevar estos embarazos, ¿no?, o tener estos embarazos no deseados por derivado de estos abusos sexuales, por ejemplo. Entonces nosotros como institución tenemos que ser garantes de sus derechos. Tratamos de restituirlos lo más posible, primero modelando cómo erradicar la violencia, ¿no? Desde el buen trato, desde cómo dirigirnos a ellas, cómo hablarles, ser el primer instrumento humano para que ellas vean las diferencias, ¿no?, de lo que era vivir en violencias
o incluso en pobrezas extremas, ¿no? O en falta de educación, porque como personal, pues bueno, tratamos de tener como preparación tanto profesional, pero también viene mucho lo que aportamos como personas. Entonces es poderlas ir encaminando hacia dónde queremos que ellas vayan restituyendo sus derechos. Ajá, desde los más básicos, que como adolescentes, por ejemplo, ellas pensarían en acceso a la tecnología, ¿no? Que es lo más actual, hasta obviamente lo que es vivir libres de violencia, tener acceso a la educación, tener acceso a capacitaciones, ¿no? A, sobre todo, a que también les vayamos modelando cómo es ser madre, cómo es tratar a alguien más, ¿no? Y sobre todo a menores de edad. ¿Qué registros tienen o qué información tienen sobre madres solteras, tanto madres solteras en la Ciudad de México como en el campo, como donde hay usos y costumbres, en donde pues ahora las niñas su periodo menstrual es diferente y su fertilidad inicia pues más niñas, qué datos, qué información nos pueden compartir? Bueno, me parece que es la suma de un todo, ¿no? O sea, al final del día tiene que ver la alimentación, tiene que haber los cambios en la alimentación, los cambios en la educación que vivimos también. Y por ejemplo, nosotros hemos tenido personas que vienen de situaciones de campo, ¿no? De situaciones de pobreza extrema, incluso de otras culturas indígenas incluso. Y lo que nos vamos encontrando es que justo parte de las creencias de la cultura, pues es que ya tan pequeñas para poder sobrevivir, pues tienen que tener de alguna manera una vida ya en pareja, ¿no? O en matrimonio, o ser vendidas, o incluso tener que vivir abuso sexual a cambio de dinero, por ejemplo, ¿no? De pagos extra, o sea, pero es abuso sexual al final del día, pero a veces hasta permitido o consensuado por los mismos padres. Entonces, sí, nuestros números siguen siendo alarmantes. Sigue habiendo un gran número, se habla de millones todavía, ¿no? Una gran parte de la población que entre niñas y adolescentes siguen viviendo en estas características. Estamos hablando, perdón. Como dato, o sea, casi 10, cada 10 niñas hay 7 que tienen embarazo adolescente. Entonces, todavía sigue siendo muy, muy alto. Muy alto. Sí. Justo te iba a preguntar, Ivonne, en Fundación Daya, ¿cuál es el rango de edades de estas madres adolescentes? Pues estamos hablando de muchos datos, cifras, pero finalmente son personas de las que estamos tratando. ¿Qué edades tienen las niñas madres que ustedes atienden? Nosotros atendemos a partir de los 12 a los 18 años. Entonces, sí, o sea, las niñas llegan de 14, 15 años ya con el bebé. Actualmente los bebés, o sea, tenemos hasta de 10 meses. Es una cuestión que también ahí se les inculca a tener como el cómo desarrollarse como mamás, porque es súper importante, ¿no? Porque muchas veces pues no están preparadas, ¿no? Es un golpe muy fuerte. ¿Y cómo es ese procedimiento? Porque, retomo, están ellas viviendo una etapa que es la adolescencia, donde muchas veces ni siquiera se encuentran quiénes son, ni hacia dónde van, ni qué quieren. Y lejos de esto tienen que enfrentar ahora el cuidado, la responsabilidad de un nuevo ser. ¿Cómo educarlas en este sentido? ¿Cómo apoyarlas? Bueno, Fundación Daya, pues precisamente, una de las cosas que hace en su teoría de cambios es poder brindarles hospedaje, ¿no? Tener ya un techo con su bebé, y somos de las pocas fundaciones que podemos acoger a la mamá junto con el bebé. Existe otro programa para nosotros que se llama Seidaya, entonces que hace que tengan estas mamás sigan con su bebé de alguna manera. Y pues también el acompañamiento de terapias psicológicas, que es fundamental para poder llevar a cabo el procedimiento, ¿no? Cada una de ellas actualmente cuenta con una psicóloga y nuestra coordinadora en psicología, ¿no? Que llevan analizando posteriormente también las capacidades, capacitaciones o talleres que también se les inculca, porque en algún momento ellas van a llegar a su vida independiente y tienen que ser responsables de su bebé, ¿no? A esto le sumaría que se hace un estudio de caso, o sea, va a depender mucho de la situación de cada una de ellas. Desde qué condiciones viene de educación, ¿no? Familiar, si viene derivada de algún tipo de violencia, la concepción del bebé,
todo esto para tratar de individualizar sus casos y darles la mejor atención, ¿no? Empezarles allá, porque algunas ya llegan con rechazo a veces a su propio bebé, de acuerdo a las violencias que han sufrido, o porque no traen esta concepción, siguen siendo adolescentes, ¿no? Siguen en desarrollo, todavía no se han desarrollado fisiológicamente, emocionalmente, ¿no? Siguen aprendiendo, siguen adquiriendo muchos conocimientos, pero lamentablemente los que traen no han sido los mejores. Entonces, tratamos entre los talleres, las capacitaciones, el acompañamiento formativo que de las cuidadoras con las que están ahí y, bueno, el psicológico, hacer ese complemento desde los hábitos, que pueden ir desde la higiene hasta, pues, los aprendizajes en cuanto a emociones, manejo de emociones, educación, ¿no? O cualquier otra capacitación, y especialmente la crianza positiva, ¿no? Amorosa y respetuosa, sobre todo. Este fenómeno social, este cáncer, nació por los gobiernos neoliberales, lo fomentaron. Estamos a punto de a 5 meses de que termine la administración del presidente López Obrador. ¿Consideran ustedes que hay un intento de disminución de atender las causas que originan problemas, estas situaciones? La pobreza ha disminuido un poco, pero pues no se puede cambiar un país en 5 años y medio, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico que tienen? ¿Este gobierno de la transformación ha trabajado o no ha trabajado? Pues hemos visto que muchos cambios en las organizaciones de la sociedad civil, donde el gobierno casi no aporta muchísimo, ¿no? Y es por eso que se crean estas organizaciones, para poder ayudar a este tipo de poblaciones, ¿no? Desafortunadamente nos cuesta un poquito más poder, y entonces nos lleva a que estas fundaciones pues lleven a vivir de donativos, ¿no? Entonces, a tener como un doble de trabajo para poder poder ayudar a más adolescentes, ¿no? en este tipo de situaciones. Pero sí, por parte como de gobierno, no hemos como tenido, no hay como un, podemos tener alianzas, pero no hay mucho apoyo. Es importante saberlo. Ajá. De hecho, se maneja que a partir de 1994 fue cuando se implementó la primera campaña precisamente para disminuir la maternidad en adolescentes. No obstante, muchas ocasiones se ataca y se dice que los diferentes gobiernos no han implementado los programas sociales adecuados para combatir este lastre. Pero la realidad es que yo recuerdo mucho, por ejemplo, una maestra en la secundaria que nos decía, es que cuando eso pasa, hormona mata neurona. Entonces, ¿de qué sirve cuando sí tienes muchos programas, todo eso, pero pues tienen las hormonas hasta acá los adolescentes? ¿Cómo podemos entonces nosotros como padres, como instituciones, como maestros, contribuir para que este fenómeno no se siga reproduciendo? Es que todo, empieza desde una cultura, ¿no? Nosotros en México tenemos una cultura que viene de años, y aparte a nivel mundial es un fenómeno que también pasa mucho. O sea, no podemos excluirnos, ¿no? Y desde ahí, insisto, tiene que ver las creencias, la cultura, y pues sí podemos hablar de gobierno, ¿no? Si apoya o no, pero al final del día es en dónde tenemos que invertir. Nosotros seguimos apostando, pues, que es a la educación. Si no tenemos familias educadas, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo vamos a educar a los nietos? Y nos vamos generación tras generación. Entonces es invertir en educación, y me parece que pues todavía estamos muy empezando, ¿no? Si bien se ha dado pues estos apoyos, por ejemplo, escolares, las becas y todo, yo me he encontrado con las adolescentes que están en la institución que se sienten de alguna manera motivadas por recibir estos apoyos escolares. Y dicen, no, pues con esto puedo hacer, me puedo comprar esto y ya puedo seguir estudiando. Y entonces imagínate, si llego a tal nivel escolar, me van a seguir apoyando. Estos apoyos escolares motivan por una parte, pero siguen siendo todavía insuficientes para mover todo este fenómeno social y mundial. O sea, es mundial. Sí, seguimos con culturas todavía muy de principios, ¿no? En esta cuestión de educación. Sí, yo considero que se pasó del gatopardismo, donde se simulaba que se hacía, y ahora pues con estos programas sociales, la beca es tuya, dinero para los adultos mayores, las becas para los jóvenes, pues yo ya lo veo. Hemos tenido aquí entrevistados
que han dicho, pues yo tengo mi beca, pero yo quiero invertirla, no gastármela, quiero invertirla en chanclas, para vender chanclas y poder ir a competir. Entonces la verdad es que siento que en esta administración pues se ha hecho lo que yo no vi en administraciones anteriores, en siglos pasados, y eso es herencia, todo eso es herencia, en donde la educación, en los libros de texto quitaron la ética, el civismo, en donde pues los padres, las madres tenían que salir a trabajar y dejaban a los hijos ahí por un salario mínimo que no aumentaba, ni que ahora pues hay un mejor salario, un mejor poder adquisitivo, y eso pues intenta beneficiar las cosas, ¿no? Así es, sí, de hecho con las chicas ahí ya estamos hablando de empoderamiento, ¿no? Emprendimiento, estas nociones de invertir, ¿no? De hablar ya de finanzas. Entonces, digo, afortunadamente se están teniendo ya talleres también de ese tipo para poder que ellas gestionen y de alguna manera tengan una visión ya incluso a corto y largo plazo. ¿Qué opinan que en entidades como Guanajuato, donde sabemos que gobierna la derecha tradicionalista, incluso hubo manifestaciones donde se quemaron los libros de texto simple y llanamente porque tenía figuras desnudas en el ámbito de la biología? ¿Qué pasa con esto? ¿Ustedes creen que esto realmente está evitando un avance hacia la cultura? Sí, bueno, yo hablaría también incluso como mamá. Yo soy madre. Y el hecho de hablar con lo que es hablando de nuestro cuerpo, las partes de nuestro cuerpo, enseñándolo a nuestros hijos desde pequeños, cuáles son las partes que sí podemos exponer, cuáles no, cómo quién puede acercarse, quién no, poner límites, etcétera, es algo que debe de ser y estar incluido en todos los hijos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los padres estamos ausentes por principalmente trabajo y cuando los papás y mamás es esto? ¿Qué papel está jugando el internet para estas generaciones? Mucho, mucho. De alguna manera, algo que nosotros hemos, o al menos yo he podido observar en la institución, es que las chicas no viven pegadas al internet, porque pues están todos estos talleres, ¿no? Si bien tienen acceso a la tecnología, la verdad es que es un corto periodo de tiempo, vaya. Y desde ahí vemos la diferencia cuando están en casa, en donde se la pasan todo el tiempo conectados al internet, ya sea en el uso del celular o en la televisión, ¿no? Y se hace mucho la diferencia porque hay más contacto humano, ¿no? Estas miradas, estos encuentros, estas pláticas de sentarnos en el jardín, en el patio, ¿no? O de repente, a lo mejor nosotras en la institución, pues cruzar el patio, ir hacia alguna de las casas de las niñas y encontrarnos con ellas, es reír, es jugar, ¿no? Es bromear. Y a veces, incluso en otros espacios, todos estamos metidos a veces en el celular, ¿no? Sí, sí ha sido mucha la influencia, pero justo por esa influencia yo creo que podría ser un parteaguas para ahí seguir mostrando más que nada los cuidados, el rescatar el encuentro humano, pero también el encuentro respetuoso, el encuentro amoroso, ¿no? El encuentro de verdad, cuidarnos y hacer comunidad. Pero ¿cómo hacerlo si pues en todos lados nos van en la tecnología, ¿no? Sí. La Fundación Daya es una AC. ¿Cómo viven? ¿Cómo sobreviven? ¿Son donaciones deducibles de impuestos? ¿A dónde pueden la gente que nos está viendo donar? ¿O es en especie? ¿Hay que llevar comida, arroz? ¿Cómo funcionan? ¿En dónde se les puede apoyar a ustedes en un momento dado? Somos una IAP, nos vigila la JAP. Y bueno, nosotros también recibimos donativos en especie y en efectivo. Posteriormente pueden estar puertas abiertas, entre comillas, puede ir la gente a visitar, a poder convivir con las chicas. Creo que esto empatiza un poquito más con ese tipo de población y a poder apoyar más, ¿no? Puede ser transferencias, tratamos de hacer alianzas con empresas, también para que podamos como también el tema de poder apoyar, porque muchas veces, por ejemplo, hay una de las casas que estaba un poco deteriorada, entonces como que en este tipo de proyectos también hay empresas que nos pueden apoyar. ¿Puede uno apadrinar a ciertos niños? También existe este tema, porque ya que algunas de las chicas van a la escuela, entonces pueden apadrinar a una de ellas. Esto ayuda a su alimentación, a su educación,
a sus cosas personales y también de limpieza, ¿no? Porque ellas también hacen su aseo en sus casas. Nos está diciendo que pueden llevar en especie. ¿Dónde se ubica Fundación Daya? ¿A dónde podemos ir directamente y llevar aceite, llevar papel higiénico, toallas femeninas, en fin, todo lo que requiere una madre, ¿no? Claro. Nos encontramos en calle Puebla, número 77, en Colonia Coajimalpa y la alcaldía es Coajimalpa de Morelos. Estamos muy cerca del centro de Coajimalpa, 5 o 10 minutos. A mí me gustaría, para que esta invitación cobrara un poco más de fuerza, que nos explicara, Ivonne, cuál es el proceso que se sigue desde que ustedes reciben a una chica, si ella da luz ahí, si la llevan a un hospital, cuál es el proceso, y también si nos pudieran contar algún caso de alguna de ellas para que el público pueda humanizarse más en este aspecto. Nosotros trabajamos, las chicas vienen canalizadas de DIF. Actualmente contamos con Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato. Ellas vienen canalizadas de estas instituciones y posteriormente también se lee como el caso, ¿no? Si puede estar como dentro de la institución, ya que muchas veces si necesita como algún tipo de, algo como más específico, entonces a lo mejor nosotros no podemos contar con todo eso, ¿no? Todo eso, bueno, no sé si... Sí, en este perfil de casos, sí, lamentablemente los que nos llegan es por abuso, ¿no? Lamentablemente por parte de familiares, y el resultado de ello, pues bueno, termina en embarazos, y justo tenemos que trabajar con, primero, ver si se fortalece el vínculo entre madre e hijo. Ajá. Hay un periodo de adaptación una vez que ellas ingresan a la institución, para ver cómo está el vínculo, si hay apego, si hay alguna otra situación que emocionalmente esté impidiendo esto. Y pues muchas de las veces, al ser por un abuso cometido por parte de algún familiar, hay mucho rechazo, hacia el bebé. Y vemos que sí va deteriorando, pues obviamente, tanto la relación madre-hijo, pero también incluso el desarrollo de los propios bebés, ¿no? Porque no se les mira igual, no se les trata igual, no se juega tanto con ellos, ¿no? O se les puede dejar como, agárramelo tantito y ahorita vengo, ¿no? O sea, ahí está distancia emocional y todo eso tenemos que valorar. En el caso de los embarazos que llegan ya, a lo mejor que tuvieron una pareja, ¿no? A edad temprana y pues bueno, hubo un embarazo no planificado, parece que es un poco diferente la relación, pero aún así, porque justo al estar en esta edad adolescente, pues todavía tienen planes de salir, de bailar, de tener otras parejas, ¿no? De tener un proyecto de vida diferente en donde no asimilan el tener otra personita al lado. A veces como sociedad se culpa mucho a las autoridades de los niveles de violencia. ¿Qué tanto tiene que ver casos como este, donde la madre a corta edad es violentada y en consecuencia puede llegar también a violentar a su hijo? Como sociedad, ¿cómo estamos contribuyendo a que esto sea parte de la causa de esa problemática en la violencia social? Pues son casos que todavía están sucediendo en esta repetición de patrones. Insisto, tiene que ver mucho el que necesitamos abordar educativamente esto, incluso en las escuelas, temas de emociones, ¿no? O sea, ¿cómo está la relación familiar? ¿Cómo está la relación con mis padres? ¿Cómo está la relación con mis hermanos, con mis abuelos? Estamos hablando de generación tras generación donde han vivido violencias, ¿no? Y entonces se va repitiendo este patrón. Sí hemos tenido estos casos en donde llegan las mamás adolescentes y nos encontramos con que empiezan a violentar, bueno, ya están violentando a sus hijos o empiezan a violentarlos. Una vez que se detecta eso, pues es ir directo a la situación y empezar a hacer el impacto en el trabajo holístico, digamos así, integral de ellas, ¿no? ¿Cómo está su historia de vida, ¿no? ¿De dónde viene esta violencia? ¿Qué está pasando? Si es nosotros como institución algo no estamos haciendo, o ya es esta historia de vida que ellos traen. Y socialmente, no estamos hablando solamente de madres a veces que viven en nuestra institución, o sea, estamos hablando de adolescentes, niñas, niños que viven en casas, ¿sabes? Dentro de familias. Entonces, sí, socialmente todavía está muy establecida esta forma de vivir, lamentablemente. Claro.
Yo soy madre de una adolescente de 17 años y desde que ella era muy pequeña yo siempre me propuse que algún día, llegado el momento, la llevaría yo a una casa hogar de madres adolescentes con la finalidad de que ella pudiera convivir y compartir con estas chicas para que tuviera un poco más de conciencia, porque cuando somos adolescentes muchas veces nos dicen, mira, pasa esto, esto, y lo escuchas, pero hasta que tú no lo ves y lo palpas realmente, tomas conciencia de. En este sentido, yo y todas las personas, mamás, papás que quisieran poder acercar a sus hijos para que se sensibilicen, tomen conciencia, pero también que contribuyamos como sociedad, ¿qué debemos de hacer para acercarnos con Fundación Gaia? Bueno, como les comentaba hace un momento, las puertas son abiertas, ustedes pueden llegar a ir, sean empresas, sean personas políticas normal, pueden acudir a nuestras instalaciones, pueden convivir, hacer convivencias con las chicas, creo que eso es lo que más hace empatía y llegar a ver como este tipo de casos, ¿no? Las chicas al principio a lo mejor de repente por el tipo de familias a las que vienen, sociedad, llegan a ser un poco entre tímidas, no socializan tanto, pero hay otras que a lo mejor sí, y conforme van tomando confianza, ellas mismas te cuentan como su historia inclusive. Entonces, eso creo que es muy importante para las personas que pueden y tienen la oportunidad de asistir a las fundaciones, en este caso a Fundación Daria Mar, que ayuda muchísimo a que puedan llegar y platicar con estas adolescentes y cuenten un poco de su historia, el verlos inclusive hasta con sus bebés, es súper importante. Pues amigos, estamos llegando ya a la parte final de esta interesante entrevista con motivo pues, de las madres adolescentes que pues, se dan en nuestro país. En términos generales, como si fuera una fórmula, ¿qué recomendación se le podría dar a las familias y a los jóvenes? A los jóvenes para prevenir, para evitar que trunquen su proyecto de vida. ¿Qué recomendaciones tanto a padres, a familiares y a los jóvenes? ¿Qué consejos? Pues bueno, uno muy importante es que busquen orientación. Si a veces de repente a lo mejor hay miedo, pena, ¿no? A veces confusión también si me acerco a papá, mamá o no. Me parece que ya hay varias instituciones, o sea, la tecnología la podemos utilizar, ¿no? Las redes sociales para acercarnos y buscar orientación a instituciones certificadas, claro, o personas que sepamos que están preparadas para dar esta orientación en todo sentido, ¿no? Sexual, emocional, integral, para que no sea solamente nuestros niños o nuestros adolescentes los que busquen este apoyo, sino también los padres, ¿no? O sea, los padres tampoco sabemos qué hacer. Insisto, es falta mucho intervenir en nuestra educación para que todos nos sintamos seguros de que podemos hacer cambios, ¿no? Cambiar nuestra historia de vida, ¿no? Cambiar estas historias de trauma, estas historias de dolor y impactar a alguien más, ¿no? A lo mejor el consejo que yo pueda pedir o la orientación que yo busque con alguien la puedo compartir con alguien más. Y si no, pues hacer grupos de apoyo en la escuela, en las familias. De verdad, siempre puede haber alguien a quien nos podamos acercar. Y estamos hablando de las adolescentes, pero creo que estamos omitiendo algo muy importante. No habría adolescentes embarazadas si no hubiera la parte complementaria, ¿no? Jóvenes también que en este sentido ejercen una sexualidad irresponsable. Entonces el llamado también es para los padres de adolescentes varones, ¿no? En el caso de ustedes de especialistas, ¿qué les ha dejado en lo personal trabajar con estas personitas? En mi caso, bueno, me ha sensibilizado muchísimo la problemática y creo que eso me ha llevado a poder empatizar con cada una de ellas. Cada una de ellas es especial y todos los días que voy a trabajar es muy importante porque la verdad, en la situación en la que en algún momento vinieron, es súper valiente ahora que su proceso es diferente, ¿no? Se desarrolla. En mi caso, bueno, ha sido mucho crecimiento personal y profesional, ¿no? No se puede separar. Son personas que al final del día, como todos, buscamos aceptación, buscamos amor, buscamos comprensión, buscamos escucha. Y ellas, pues más que nadie, al no tener redes de apoyo, es como lo que nosotros tenemos a lo mejor, ¿no? Nuestra familia, un amigo más cercano. Entonces ellas desde llegar y el buenos días, ¿no? Y correr, Sofi,
y llegar y abrazarme, para mí es, inicio mi día con mucha energía, ¿no? Con mucha alegría y satisfacción de saber que a veces con nuestra sola presencia podemos impactarlas, ¿no? Y podemos hacer el cambio. Ya si intervenimos y ponemos nuestra profesionalidad a su servicio, pues creo que obtenemos mejores resultados. Y eso es lo que va generando el crecimiento para ellas también. Saber que existen otras alternativas, otras formas de vida incluso. Claro. Yo cierro con esta pregunta de mi parte. Fundación Daya les festeja el Día de las Madres. ¿Y cómo reciben ellas este festejo? ¿Lo rechazan? ¿Lo toman a bien? ¿Ya sienten, o se sienten traumadas? ¿Cuál es esa sensación el día 10 de mayo cuando, pues no sé si les lleven música, un mariachi, no sé qué hagan ustedes, porque pues, lo primordial es darle atención al bebé que tienen ahí, ¿no? La ropita, los pañales, la leche, sí. Esa responsabilidad de darle de comer, de verlo gatear al bebecito. Entonces, ¿cuál es eso tan difícil de ser? Me lo imagino, digo, ay Dios mío. Qué difícil, es complicado. Qué difícil pues, situación. Va a depender mucho, insisto, depende del tiempo que cada adolescente, madre adolescente, lleva a la institución. Si ya estamos hablando de madres adolescentes que ya llevan un periodo de 3 meses a más, ya estamos hablando de que ya son chicas que trabajamos e incidimos en ellas para empezar a fortalecer ese vínculo y que no vean a su hijo como ajeno, ¿no? Y entonces eso va generando que un festejo ya lo vivan de una manera más tranquila. Incluso ellas agradeciendo que no solo vean al niño, ¿no? Sino que las vean a ellas como personitas que concibieron a esta otra personita, y desde ahí sentirse valoradas, sentirse aceptadas, porque mucho de lo que viven es pena y vergüenza, ¿no? O sea, son, aparte de ser víctimas, se viven culpables o con vergüenza, exacto, por este trauma, sobre todo derivado, insisto, de estas violencias. Y de repente ya cambiar la concepción, ¿no? Hacer un trabajo emocional, incluso físico también, porque tiene que ver desde su propio autocuidado, ¿no? El cuidado hacia su bebé. Todo esto hace que de verdad se fortalezca, primero la visión que tiene de ella misma, la visión que tiene hacia el bebé, y también el vínculo entre ellos. ¿Y cuánto tiempo permanecen ahí las chicas en esta fundación? ¿Y si se les proporciona algún tipo de capacitación o bien servicios de guardería para que ellas puedan continuar su proceso de tanto estudios o bien de crecimiento en el ámbito laboral? Okay. Pues ellas se encuentran hasta sus 18 años, pero como les comentamos, uno de los derechos para fundación es que ellas sigan estudiando. En todo caso, que ellas quieran, a los 18 años ellas pueden decidir si se continuar ahí, pero tienen que seguir como estudiando. Entonces, ellas, si en caso de que decidan que sí, pueden seguir hasta los 23 años. Y siempre llevan este acompañamiento, porque en algún momento sabemos que también tienen que laborar, tienen que tener como un tipo de vida adulto. Entonces, esto nos ayuda a que ellas tengan este proceso durante este tiempo, ¿no? Perdón, entonces si siguen estudiando significa que reciben las becas del bienestar. Así es, así es. Y es un gran apoyo porque, como se lo mencionábamos, pues es una institución que depende de donativos, pero a partir de que se dan estos apoyos a ellos, la verdad es que va desde sus pasajes, desde si necesitan alguna, no sé, material escolar, a veces hasta los lentes, ¿no? Etcétera. La verdad es que ha ayudado mucho porque de alguna manera disminuye las preocupaciones económicas de la institución, porque es una casa, en una casa siempre hay gastos, ¿no? Entonces, insisto, muchas de ellas se han sentido empoderadas por ese sentido, ¿no? Y de repente ya voy a recibir mi beca, ¿no? Y voy a poder pagarme ya mis pasajes. O, ay, la tía ya no se va a preocupar por darme para mis pasajes. Ellas entonces ya van generando esta conciencia, tanto de ahorro, como bien lo mencionaba, de inversión, ¿no? Y de alguna manera seguirse motivando a estudiar, porque saben que van a seguir siendo apoyadas. O al menos hasta ahorita esa es la idea que nosotros y ellas tienen, ¿no? Para poder salir a ahorrar. Y dentro de eso, también, por ejemplo, con sus bebés, pues también le voy a comprar esta ropita, ¿no? O vi un muñeco y se lo quiero comprar. Ahora que reciba mi beca, yo sé que puedo tener esto para mi chiquito, ¿no? Por ejemplo, en el Centro de Educación Inicial, que es la guardería con la que contamos, pues también de repente se necesitan, festejo del Día del Niño, entonces les piden ciertos materiales o que sí un disfraz.
incluso ellas mismas pudieran aportar en esa parte. Y ya no se sienten mal, ¿no? Y es de alguna manera también sentirse responsables de este papel que les tocó vivir como madres de una edad tan prematura. Bueno, amigos, pues la verdad que vaya un fuerte aplauso a Fundación Daya, a Sofía Nava de la O y a Ivonne Buelnas. La verdad, muchas gracias por esta noble acción. Gracias a ustedes. Bravo. Sí, gracias por darles lo que muchas veces la sociedad les quita a estas chicas. Sí, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, amigos, si les agradó esta entrevista, por favor denle manita arriba, denle campanita. Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias.